felicidad. Reíase feliz de él con abundancia. Era un río riendo, no estruendoso, íntimo más bien, reía de la pura risa, como si el rey fuera, no el estruendo ni el bramido, solo el breve y el fuerte escandido de la felicidad. Porque feliz de él podía reír con todo el aire de la risa, ríe como el río que fluye, mirándose en las aguas. Por eso ríe y fluye, lleno de un aire fuerte y escandido, feliz, oh feliz de él, íntimo y seguro y abundante, no estruendoso, como si el aire fuera de él, feliz de él, y lo pidiera y lo diera escandido, mirándose en el aire íntimo y fuerte, fluyendo su poder reír de un punto a otro o de un cuerpo, feliz de él. Vivo aún, viviente, riente, con una risa íntima y fuerte, no un bramido ni un estruendo, sino el breve y fuerte y escandido. ¿Eh? Y escandido de la felicidad, de todo el aire, de la risa, feliz de él que ríe todavía. El libro se titula Cálculo Equivocado, el poema que leí forma parte del primer libro contenido aquí, Cálculo Equivocado. Más tarde vamos a escuchar otro poema más. Vamos a ver seguidamente un pequeño homenaje que he hecho a la facultad en PowerPoint. No vamos a hablar para que lo leamos, lo traigamos con nosotros. Él vivía en el barrio de Adatras y era profesor de la facultad. Nos hubiera encantado tenerlo de profe. Pero bueno, el mundo está armado en muchas dimensiones. En una de ellas, en este coloquio, donde iba a estar en una videollamada, no fue posible. Está Noé acá con nosotros. Lo vemos.
continuación, invitamos a Flavia de Tuto, quien preside en este momento el decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades, es filósofa, y el doctor Casarín, que hace poquito el director del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, ahora en la Facultad de Ciencias Sociales, graduado de Letras, que van a hablar sobre Noé, y bueno, vamos a poder seguir recordando. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecida por haber sido convocado hoy aquí, además de mi carácter de decana de la facultad, que bueno, fue nuestra facultad, pero como se ha mostrado hace un momento en el PowerPoint, con el apoyo de las facultades de lenguas, de ciencias sociales y también dentro de ciencias sociales del Centro de Estudios Avanzados que preside en este momento Marcelo, quienes llevamos al Consejo Superior la iniciativa de designar como doctor honoris causa de nuestra universidad Noé Gittrich. Hará unas dos o tres sesiones de Consejo Superior. A veces cuando uno está en esta tarea, la vida se mide en sesiones de Consejo Superior. Fue aprobada esta iniciativa con mucho entusiasmo por parte de toda la comunidad académica. Pero más allá de esa distinción, que con independencia de su carácter formal, institucional, que tiene su importancia por supuesto, porque expresa voluntades políticas, voluntades académicas, nos importaba también, conscientes además de que no era posible en este momento, que nos hubiera gustado poder hacer entrega efectiva del diploma y demás de doctorado honoris causa, así tener un momento de homenaje a Noé, de poder pensar un poco acerca de su figura, de su obra. Yo lo voy a hacer, como le decía hoy temprano Marcelo, de un modo más aproximativo, dado que a lo que yo intento dedicarme es a la filosofía, y entre ellos la filosofía antigua, y un poquito el medioevo, o sea que estoy un poquito lejos del asunto, pero sí interesada, simplemente plantearé algunas cuestiones que me parecen destacables, de las muchas que podrían subrayarse, y seguramente Marcelo podrá hacer una presentación más acabada de la figura y los perfiles intelectuales y humanos y políticos de Noé Gittrich. Yo mínimamente organicé esto en una suerte de glosa de algunos textos de Gittrich que me parecía importante destacar y que están organizados en relación también a lo que es el objetivo de este congreso, respecto del problema de la lectura, de la escritura y de la crítica y la historia. Algunos apuntes que parten de textos de Gittrich. La primera cuestión tiene que ver, bueno, he visto que se ha usado en algunas entrevistas en el PowerPoint. Hay también algunos textos más sistematizados de Gittrich sobre la escritura, sobre la lectura, perdón. Y hay un texto muy en particular, que ahí estaba citado, la lectura como actividad, en el cual Gittrich hace una distinción entre lo que llama una lectura más espontánea, una lectura literal, dice él, quiere decir una lectura espontánea más de una temporalidad más fugaz, una lectura literal más atenta a la corporalidad, a la materialidad del texto, pero aparece también la idea de una lectura crítica y yo voy a partir de ahí. Dice, la lectura crítica finalmente sería una lectura que culmina un sistema. No ignora las etapas precedentes, si entiende o lo pretende, asumir una pluralidad de niveles, tanto en la comprensión del objeto legible como en la conciencia acerca de su propia actividad. No es necesariamente la lectura que hacen los críticos, y el concepto nada tiene que ver con lo profesional, aunque algunos críticos se hayan propuesto hacer lecturas de este tipo. La designación alude a las posibilidades de un nivel más alto y abarcativo, a una ampliación de capacidades lectoras, lo que supondría correlativamente una conciencia mayor, inherente a la lectura en relación con la lectura literal. Esta tiene definiciones de términos opuestos, aunque conceptualmente vinculados. Como lo hemos visto, aquella es inconsciente y primaria, esta consciente y secundaria,
pero si aquello es inconsciente, lo es en el sentido estamental de una negativa a declarar los instrumentos con que se lleva a cabo o de una ignorancia de dichos instrumentos. La consciente, en cambio, aceptaría y podría formular esa declaración al mismo tiempo que se lleva a cabo. Ahora bien, la lectura crítica no sería una lectura privilegiada, o peor aún, de privilegiados, sino una lectura deseable a la que se debería tender a impulsar socialmente un objetivo digno y una responsabilidad política. La lectura crítica debería generalizarse y ser la lectura de todos, única posibilidad de neutralizar en el hecho y el momento mismo de leer, no la riqueza de la espontaneidad de las otras lecturas, sino los permanentes riesgos de una dominación social a través de la lectura. Como ven, este es un texto muy rico, y comenzando por el final de la cita, que es mucho más abundante, yo hice una selección, me pareció muy, muy lúcida este señalamiento de Gittrich de los permanentes riesgos de una dominación social a través de la lectura. Y esta idea de que esa dominación social no tendría que ver en todo caso con simplemente esta distinción entre una lectura más consciente, capaz de discernir los instrumentos con los cuales lee, una lectura de naturaleza más sistemática, etcétera, etcétera, sino que uno podría decir, como si fuera el reverso de esta dominación a través de la lectura, un ejercicio de libertad a través de la lectura, este asunto que él luego retoma en otros textos, algunos de los cuales voy a aludir en relación a la escritura, que de alguna manera esa dominación social se da cuando se plantea no meramente una ausencia de lectura, sino una suerte de creación por saturación de un campo desierto, de un campo indeterminado, un campo en lo que no es posible distinguir las superficies. Por eso la lectura crítica pareciera no necesariamente ser la lectura del crítico en el sentido profesional de la palabra, sino más bien está ligada a esta idea que me parece muy bonita de una lectura deseable, en el sentido de una lectura en la cual está involucrada una potencia, una capacidad de involucrarse con lo leído y a su vez de generar esa conciencia que posibilita la comprensión y a la vez abre la posibilidad de transformaciones a partir de eso que se ha leído. Y en ese sentido, y por vicio profesional, yo me acordaba de la palabra lectura, nuestra palabra castellana lectura, está saltando un par de fronteras temporales y también de lenguajes, está relacionado a un verbo griego, que es el verbo lego, ¿no? Y ese verbo primariamente tiene para sí la idea de recolectar, ¿no? Incluso cuando uno va a esos a los lexicones o a los diccionarios etimológicos, al Chantren, alguno de esos, y uno empieza a ver los casos de uso que tienen que ver con esta idea de qué se recolecta en el acto de la lectura, aparecen todo tipo de cosas, ¿no? Aparece la idea de recolectar frutos o recolectar, por ejemplo, en el escenario de una batalla, los huesos de los muertos. O sea, aparece la idea primaria de que la lectura implica, en primer término, una suerte de recolección material, pero que a su vez eso implica un ordenamiento. Por eso la idea de lectura siempre está relacionada con el problema de la memoria, porque ese sentido productivo de la memoria que quien colecta tiene a su vez que ordenar, que darle cierta orientación a lo colectado. Y también esta otra idea, con la que pase al otro tema, y es que la lectura contiene, por así decirlo, y me parece que esta es una idea que aparece a partir de la noción de una lectura deseable, de la lectura crítica, no como la lectura de los críticos necesariamente o como una lectura de privilegiados, sino esa lectura deseable que incluso debería ser deseable para todos y para todas, la idea de la lectura como un legado, ¿no? Dentro de ese verbo aparece también la idea de legado, vale decir del legado tanto en el sentido diplomático de representar a alguien como de legado en el sentido de la herencia, ¿no? Y me parece interesante porque evidentemente ahí aparece otra noción que muy en particular en los textos que yo he podido recorrer de Gittrich está muy fuertemente vinculada a la escritura también, que es la idea de una escritura individual o una escritura colectiva. Bueno, también hay una lectura individual y una lectura colectiva que no se excluyen, pero que evidentemente se interpelan y de alguna manera se tejen en esta idea de poder
legar conjuntamente a partir de este acto consciente, ¿no? De generar un legado común, una trama común, una memoria colectiva. Por eso tiene este carácter político, esa concepción de una lectura deseable. Y en ese punto también me parece que la lectura deseable puede ser también un desvío, que es otra acepción de la idea de legado, ¿no? Ese legado puede a veces aparecer como un legado previsible. Alguna vez Jitrick también hizo todas estas distinciones relativas a la limitación de la idea de cultura como un asunto de privilegiados o de elites, una idea simple, pero que sin embargo hay que reiterar una y otra vez, y plantear que justamente esa potencia de las lecturas que tienen esa capacidad de trabajar sobre su propia conciencia y pensarse como creadoras, pueden también desviar un legado, ¿se comprende? Un legado que se supone restringido a un determinado grupo, a un determinado sentido, a una determinada forma de interacción social, puede ser también desviada a partir de una lectura, ¿no? Entonces, me parece que es interesante a esta altura del partido pararse un momento, si de lectura crítica hablamos, en la noción de lectura, de escritura. Y dice, en este texto que se llama Los grados de la escritura, dice Jitrick: para enfrentarse con el objeto escritura hay que decir, ante todo, en una primera y elemental aproximación, en la huella de la definición de María Moliner, que es un trazado de signos previamente configurados, llamados palabras. Es una articulación gráfica que por una lógica de ocupación posee un carácter espacial. Las palabras trazadas, escritas, llenan un espacio blanco, pero esa operación solo se puede denominar escritura cuando al llenarlo produce dos clases de sentido. Por un lado, el que brota de la articulación de signos, por otro, el que adquiere el blanco sobre el que los signos se trazan. Se sabe lo que es el primer tipo de sentido, se lo espera de toda operación escrituraria. Respecto del segundo, el blanco se muestra por la operación de la escritura que tiende a llenarlo. Se muestra como infinito, siempre llenable, siempre imposible de llenar. En suma, la escritura es una aventura llevada a cabo de ocupación del espacio. Evidentemente, esta concentradísima cita respecto de la cantidad de sugerencias que puede evocar, también nos puede iluminar desde su final, ¿no? Una aventura de ocupación del espacio. Y esta idea de que hay, me parece, y lo destaca Jitrick, en la escritura, también podríamos decir en su escritura, un aspecto que quizá podamos esperar como más previsible, esta idea del que está ligada a la articulación de los signos, que estamos esperando cuando nos relacionamos con la escritura, pero otra, en cambio, más perturbadora, que surge en esa especie de contigüidad, en ese solapamiento del imprimir los signos sobre blanco, y en donde aparece el revés de la trama de toda escritura. Su carácter, vamos, como dice Jitrick, imposible de llenar, también siempre llenable, y yo diría, se me ocurre también su carácter inacabado, ¿no? Esta posibilidad de que algo que está acabado, en el sentido que los signos finalmente han sido impresos y están ante nosotros y se articulan significativamente, sin embargo también nos muestran, y otra vez vuelvo a la idea del desvío, su carácter incompleto, su posibilidad de ser otra cosa por saturación o por desvío. Y evidentemente es un poco difícil, por lo menos para mí, pensar en la escritura sin acordarse del Fedro, del diálogo platónico. No sé si ustedes lo conocen, pero ahí está la más famosa crítica a la escritura de Occidente. Y aparece una cuestión aquí que creo que es interesante de evocar a raíz de Jitrick, que es esta idea de las fallas de la escritura, ¿no? Uno podría pensar que Platón en ese texto retrocede respecto del estatuto que la ciudad-estado ha adquirido el discurso escrito. El hecho para el siglo V, IV, en el desarrollo del texto platónico, en que ha sido posible fijar las leyes en un texto escrito en las estelas de ingreso a la ciudad,
escrito con el cálamo, señalado en un pergamino o en un ha sido una especie de triunfo de la publicidad, en el sentido de la publicidad de la ley, como han afirmado algunos helenistas ya muy ilustres, Bernanti y demás. Y pareciera que Platón viene a dar un paso atrás sobre eso, que parecería haber sido un triunfo de la cultura y de la política. La pregunta es si el paso atrás es dado en relación a ese estatuto de la escritura, de, vamos a decirlo así, democratizar lo común, o más bien el paso atrás tiene que ver con esa relación entre la escritura y el alma, ¿no? Digamos que, y aquí me parece interesante vincular lo que dice Citric de la escritura como aventura y ocupación del espacio, porque justamente el gesto platónico es el gesto con el que seguramente Citric no se habría llevado bien. La escritura para Platón, en rigor, es la escritura que no se graba en ninguna materialidad y que tiene que encontrar un alma adecuada, un alma de buena memoria, que pueda hacer fructificar esa escritura invisible, inmaterial, y pueda acudir a una memoria no sensible, una memoria que se interna en la región de lo divino. Y me parece que hay en Citric una reivindicación de la escritura como ese lugar de previsible articulación de significados, pero también ese lugar de invención que no solamente puede generar otros sentidos, sino que también puede generar otras formas de la memoria, ¿no? Quiero decir, lo que se dice y lo que se calla sobre ese blanco, que tiene aquello de lo que ha sido llenado y aquello de lo que se puede llenar. Entonces ahí me parece una vindicación de la potencia de la escritura, no por lo que satura y está completo y todos sabemos y nos satisfacemos de todo lo que sabemos y de cuánto sabemos, sino de eso que es una suerte de relación ética, y que lejos del modo en como Platón llama a la tablilla en la cual el cálamo se inclina y construye el carácter, Platón a eso lo llama las aguas negras de la escritura. Uno aquí tendría como otro efecto, justamente el efecto del blanco, que da luz, ¿se entiende? Que permite el aparecer. Y lo permite con el cálamo del escriba, con la lengua viva de los pueblos, y no tanto con esa suerte de vamos a decir así, de dialógica restrictiva del mistés platónico, ¿no? Sino que aquí se plantea la escritura también como una dialógica abierta. Ahora aparece el otro punto que yo les dije que mínimamente iba a referirme, la idea de la relación entre historia y crítica. Sin dudas, para cualquiera, ese trabajo que se tomó Citric de generar, bueno, se pasaban también en el PowerPoint este trabajo monumental de construir esta historia crítica de la literatura argentina, pone el foco en qué tipo de concepción tiene una persona que toma para sí semejante tarea, ¿no? Que es una tarea enorme desde un punto de vista intelectual, y también es enorme desde el punto de vista de perseverar en un oficio determinado durante mucho tiempo, tratando de desarrollar una serie de cosas junto con otros y otras, cosa que a mí no me parece para nada despreciable. Y entonces, en una entrevista que le formulan en un periódico, le preguntan cuáles son los criterios con los cuales se generó esta historia crítica. Y él responde lo siguiente: siguiendo quizás un modelo de narración del siglo XIX, es decir, un propósito descriptivo general y alternativas que dan lugar a capítulos, ¿no? Y describe esos capítulos, pueden ser de naturaleza diferente, etcétera, etcétera. Ese proceso, que prácticamente es común a todo el relato realista del siglo XIX, puede ser aplicado a cualquier intento de relato. Y un relato tiene un carácter de historia en el sentido de un desarrollo. No es un concepto de fijación de un acontecimiento, sino de una gestación, de una problematización del conflicto, de alguna resolución o de una continuidad o de un cese. Todos estos elementos entran en el concepto de historia. Entonces, cualquier objeto que pueda ser abordado puede ser enfocado desde esta perspectiva. No para atenerse rigurosamente a las condiciones que tiene el relato del siglo XIX, sino el espíritu general de un proceso que tiene un carácter histórico y que tiene, por lo tanto, estas posibilidades. Y es interesante porque las posibilidades de las que habla Citric acá
cuando dice no tiene que ver con la fijación de un acontecimiento, habla de una gestación, de una problematización del conflicto, de una resolución, de una continuidad o de un cese. Todas las imágenes son imágenes de movimiento, son imágenes de flujo, son imágenes de lógicas orgánicas, si ustedes quieren, la gestación, el desarrollo, pero son también imágenes de choque, el conflicto, la continuidad, la discontinuidad, ¿no? Y eso, en este sistema de asociaciones que también constituye la lectura, me hizo acordar muchísimo un texto de Walter Benjamin, que por ahí algunos se acuerdan, por ahí no, que se llama El carácter destructivo, en donde Benjamin dice que el carácter destructivo, dice, tiene solo una consigna, hacer sitio, solo una actividad, despejar. Por supuesto que esta historia crítica de la literatura argentina que construye Gittrich con muchos y muchas, es una historia que está en diálogo y en conflicto con otras historias que no tienen el término crítica por allí dando vueltas, o sea que no necesariamente asumen del modo en que lo asumo, no siquiera como un problema, todas estas imágenes de movimiento, de continuidad o de conflicto o de flujo, de nacimiento, de gestación, a las que hizo alusión Gittrich. Por lo pronto, esas imágenes, por eso planteaba la idea de crítica e historia como dos asuntos que no podían escindirse, señalan una temporalidad para la crítica y una crítica de la temporalidad o de la historización de esa forma de la experiencia colectiva que es el discurso literario, que es la literatura en su fijación escrita. Por eso el juego este de la lectura y la escritura. Lo que se lee y cómo se lee, lo que se ha escrito y sus lugares de fijación y sus lugares de desvío. Y la idea entonces de hacer camino me parece interesante frente a todas estas otras imágenes del movimiento que ofrecía Gittrich, porque evidentemente la idea de destruir para generar escombros que uno pueda apartar y avanzar a través de ellos no deja de ser interesante. Incluso dice Benjamin, el carácter destructivo no le ronda ninguna imagen, tiene pocas necesidades, la mínima sería saber qué es lo que va a ocupar el lugar de lo destruido. Y es bastante interesante, porque cuando a Gittrich le preguntan permanentemente por qué ingresa tal o cual en esa historia crítica, por qué Borges no, o hasta qué punto, por qué Macedonio Fernández sí, y hasta qué otro punto, no aparece una especie de respuesta, si uno continúa leyendo los materiales en los que él da cuenta de esta tarea, no aparecen respuestas concluyentes, ¿se entiende? No aparece una suerte de cuestión epistemológica, de aserción epistemológica de la que no nos podemos correr porque ha construido de ahora y para siempre un esquema determinante de quién entra y quién sale y cómo y cuándo, sino que me parece que surge esta idea de una manera hacer un poco de escombros, lo cual siempre genera esta cuestión del conflicto y la continuidad para a partir de esos escombros poder seguir caminando o por lo menos caminar de otra manera y quizá invitar a caminar a muchos más. Termino con esta idea para no abusar de ustedes y del tiempo, pero sí quedarme con esta especie de este pequeño privilegio que uno tiene cuando desempeña algunos roles, que tiene que hablar de cosas de los que no sabe y entonces por lo menos empieza a enterar. Hay un texto de ensayos que no conocía en lo absoluto de Gittrich que se llama Delicados trazos, ensayos y tribulaciones, que editó la Universidad de Veracruz de 2014. En el prólogo, que él muy, muy bonitamente llama Pórtico, él escribe: los ensayos que se toman a continuación dejan de lado los grandes ejemplos y ofrecen temas acaso menos trascendentes. Apenas palabras que se convierten en conceptos, situaciones que devienen historia, reminiscencias y asociaciones que se reorganizan, agrupándolos en virtud de secretos parentescos, en un continuo íntimo, no formalizado, de brotes de significación compartidos, casi a veces, como si unos motivaran genéticamente a otros, y estos, a su turno, conjugándose y articulándose propiamente, se estuvieran batiendo en un nuevo nacimiento. Este pórtico de este conjunto de ensayos con ese nombre tan lindo, Delicados trazos, ensayos y tribulaciones, me pareció muy interesante. Reminiscencias, parentescos secretos, continuos íntimos, brotes de significación compartidos, todo eso, dice él, motivándose genéticamente. Entonces, bueno, me parece que en una obra tan vasta, que recorre
tantas temporalidades de nuestra historia común, tantos momentos de quiebre, de fractura, tantos deseos de renacimiento y tantas formas de los sueños colectivos, esos trazos delicados que van encontrando intensidades ahí donde quizá la historia, la lengua los perdió, tiene mucho que decirnos siempre y obviamente que justifica con una enorme amplitud no solo el honoris causa que la UNC le ha dado a Jitrik y que nosotros hemos promovido, sino esta idea de homenajearlo, vale decir, esta idea de buscar en su nombre todo lo que nos puede devolver o al menos algo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades, a la Escuela de Letras, a las personas de Nicolás Garayalde, Zuni Gómez, Candelaria de Olmos y la decana Flavia de Suto, esta oportunidad y responsabilidad de participar aquí. No sé muy bien cuál es el género de lo que yo voy a exponerles aquí, en todo caso diría que se trata de una pequeña serie de viñetas tratando de rescatar algunos de los rasgos que a mí me han interpelado especialmente de la obra y de la trayectoria de Noé Jitrik. Y empiezo por una anécdota que tiene que ver con cuando lo conocí. Estoy hablando de los primeros días de la década de los 80, cuando empecé a estudiar letras. Y en un plan de estudio que era producto de la dictadura y donde la literatura se leía en los manuales. Leíamos literatura en manuales y las obras, que serían lo fundamental, los textos, los poemas, las novelas, estaban en un segundo plano. Eran los manuales los que importaban para recitar en el momento del examen, era lo que valía. Había excepciones, por supuesto, porque había profesores que nos ofrecían otras oportunidades, y allí es que conocí a Noé Jitrik, pero de manera indirecta. Un profesor de literatura hispanoamericana nos encomendó el trabajo de hacer una monografía sobre los Mensú de Horacio Quiroga. Y entonces con unas compañeras, Selma y Clara, hicimos un grupo para escribir una monografía sobre los Mensú. Leímos varias veces el texto y no teníamos nada para decir. Y el profesor nos había dado también un texto crítico, ¿no? Un texto precisamente de Noé Jitrik, muy conocido, digamos, en la época, que era Horacio Quiroga, una obra de experiencia y riesgo. Y empezamos a leer un poco al azar ese texto y se produjo ahí un efecto de impotencia, si ustedes quieren. Es decir, tuvimos la tentación, estilo Pierre Menard, de transcribir directamente lo que había escrito Noé Jitrik sobre Horacio Quiroga y mandar eso como nuestra monografía, ¿no? La fascinación de la lectura crítica produjo, digamos, un efecto de impotencia, ya que se mencionó aquí en relación a la lectura y la escritura, pero al mismo tiempo nos abrió una suerte de ventana acerca de lo que es la lectura y la crítica y la posibilidad de escribir sobre las lecturas. Fue una iluminación. Varios años después le conté a la experiencia esa, cuando lo conocí personalmente a Noé Jitrik, y frunció el hocico, podríamos decir, acerca de esa obra que a él le parecía, en todo caso, una obra juvenil y, en todo caso, que no valía la pena reeditar. La primera viñeta que voy a presentarles intenta pensar, digamos, en la relación de Noé Jitrik con la ciudad y con la universidad, es decir, estamos hablando de la última parte de la década del 50 y los primeros años 60, cuando Noé Jitrik viene aquí a dar clase de literatura argentina. Hay allí una experiencia, una marca singular entre las personas que fueron con quienes se frecuentó y donde dejó, digamos, una impronta particular sobre su manera de leer, su manera de escribir y su manera de pensar. Un crítico, un muy conocido crítico de jazz de Córdoba, que se llama Kuroki Murúa, en una entrevista dijo:
estudiaba letras en su momento y tuvo un vínculo personal con Noé Dietrich, aprendí a leer. Cuando tuve la oportunidad de preguntarle qué quería decir aprender a leer, yo que era un escéptico de la enseñanza de la escritura y de la lectura, me dijo, él nos transmitía, digamos, una manera apasionada de abordar los textos, siempre cuestionando, siempre dando vueltas, siempre poniendo en otro lugar lo que el sentido común nos decía como lectores. Esa comunidad, en los primeros años 60, tiene también una relación con su propia vida, porque Noé Dietrich hizo también aquí, construyó la familia que hoy tiene, Tununa Mercado y sus hijos, y dejó, digamos, una marca particular en esa cátedra de literatura argentina, no solamente en quienes fueron sus estudiantes, sino quienes eran sus compañeros de ruta, circunstanciales en ese momento, en esa cátedra, dos personas que, digamos, han hecho también su camino, hicieron su camino, Carlos Giordano era su adjunto, y Héctor Smukler era su jefe de trabajo práctico. Esos años de docencia y magisterio dejaron una marca aquí, su permanencia en Córdoba hasta el año 1964, y de allí quiero rescatar un breve texto que da cuenta de ese momento. En esta inabarcable obra de Noé Dietrich, ¿no? Hay que elegir unos fragmentos, ¿no? Si me alcanzara la vida, podría memorizar los títulos de los libros de Noé Dietrich en todo caso. Leo, solo eso era mi vida de entonces, en ese año de 1961, de que era placentera y calma no había duda, y sobre todo de que me ayudaba a procesar las módicas tormentas que había tenido que cambiar en los años anteriores. Pero también había otras cosas. La reflexión a la que, sin decirlo demasiado, tomando algunas notas en un diario que intentaba ser intelectual más que confesional, me entregaba, sostenido además por el placer conyugal, una situación y una experiencia nuevas para mí, no impedía que tratara de comprender al menos dos situaciones. La primera, poner toda mi atención y por supuesto mi capacidad de amor y de ternura en quién y cómo era esa persona que estaba a mi lado, en la cama o compartiendo la comida y las conversaciones, a la que veía moverse y actuar como si, a su vez, tratara de descubrirme respondiendo en correlato a mi propósito de descubrirla. Y la segunda, el mundo que tenía por delante y en el que debía por fuerza introducirme, de códigos que me eran relativamente desconocidos, aunque habláramos el mismo idioma. Una sociabilidad tan peculiar como la cordobesa, encantadora y seductora por un lado, cerrada por otro, proclive, como todas, a considerar en todo recién venido un sujeto sospechable, o que debía ser sometido a rigurosos exámenes para ser admitido. Esta experiencia de admisión, de iniciación que relata Noé Dietrich aquí, que venía de la experiencia de contorno, más o menos comprometida, más o menos marginal, tiene un correlato acá en Córdoba con la experiencia intelectual de pasado y presente, ¿no? Que justamente comenzó en los años que Noé Dietrich estuvo aquí en Córdoba. La revista Pasado y Presente fue uno de los lugares en donde aparecen algunas de las contribuciones clave de la época de Noé Dietrich. Bueno, entonces, luego de esto me gustaría presentarles una segunda viñeta que tiene que ver también con esta cuestión de los exilios y los destierros, ¿no? Que marcan no solamente la vida de Noé Dietrich, sino la de tantos argentinos, de tantos profesores intelectuales. El primer exilio de Noé Dietrich es en 1966, a Francia, momento de la dictadura de Onganía, donde se produce, digamos, la expulsión de muchos profesores que
son cesanteados y entonces se va con su familia en búsqueda de horizontes laborales. Los exilios, en el caso de Noé Yitzhak, se lo puede leer en los libros de esta serie que he leído, de las que les leí un fragmento. Acá tiene un paratexto que dice relatos, pero no solamente, digamos, estos paratextos, este paratexto llamado relatos, digamos, introduce una zona de ambigüedad o supuesta ambigüedad de lo biográfico y lo ficcional, pero es una serie que comprende unas 800 páginas en diversos volúmenes que va contando esas experiencias, ¿no? Sí. Dale, bueno, entonces voy... Ok, entonces voy a ir haciendo unos saltos, zapitos, ¿eh? No, todo bien. Bueno, de la experiencia del exilio, entonces, además de la construcción de un universo vinculado con experiencias culturales en otros lugares, aparece también una dimensión de Noé Yitzhak, que es la construcción y la participación en colectivos solidarios con nuestros países latinoamericanos que estaban atravesando experiencias de dictaduras, experiencias de represión. Eso tanto en Francia como posteriormente en el año 1974, fines del 74, principios del 75, cuando él se va a dar clases a México y en realidad no vuelve. Se queda en México antes del inicio de la dictadura porque él y su familia estaban amenazados por la AAA. El regreso en 1987 a Argentina significa también, digamos, una vuelta de la dimensión múltiple, polimorfa, si ustedes quieren, del trabajo de Noé Yitzhak en el magisterio, en el trabajo de edición, en la escritura, en la docencia. Allí, digamos, su trabajo como investigador de CONICET, como docente de la UBA, como cabeza de publicaciones como SIC, como la Historia Crítica de la Literatura Argentina, tienen, digamos, una importancia singular para la historia de la cultura literaria y para la historia de la cultura en general de Argentina. Lo conocí en el año 2004 en una entrevista que hicimos para un programa que teníamos que se llama Voces Elegidas, y algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos entonces está disponible allí. Pero en esta cuestión de lo que podría ser el legado más importante de Noé Yitzhak, sumado al magisterio y a la condición de su dimensión intelectual, me parece que hay que detenerse en un asunto que es fundamental y que tiene que ver con la relación con la escritura, ¿no? Uno tiene la sensación, al asistir al desarrollo de su obra en los últimos años, de que es una persona que está escribiendo, ¿no? El estar escribiendo define, digamos, toda su dimensión y su productividad. Pero estar escribiendo significa también estar escribiendo en varios frentes: narrativa, poesía, crítica, ensayo, poesía también. Y sumado a esto también su aparición en la escena pública a través de columnas que interpelan, que nos interpelan como ciudadanos, que nos llevan a lugares de reflexión en relación a la coyuntura política. Estoy refiriendo específicamente a sus columnas en Página 12, que también son un ejemplo de escritura, digamos, que aunque se refieran a temas de la coyuntura, siempre están dando una vuelta, siempre hay una circunvolación sobre lo que se escribe y que significa, digamos, un verdadero proceso de escritura que muestra las cosas también por el en vez. Su escritura, digamos, en géneros y registros diversos, me parece que son las cuestiones que en esa desmesurada obra que tenemos de Noé Yitzhak es lo que todavía debemos recorrer especialmente. Desde mi punto de vista,
la escritura del crítico, el profesor, el especialista en literatura argentina y latinoamericana, ha en cierto sentido opacado su obra creativa, sus narraciones y su obra poética. Yo sí tengo que recomendar algo de su literatura narrativa. Recomendaría la novela breve que se llama Long Beach, una novela que a mí me interpeló especialmente. Y también recomendaría El recorrido de la poesía, que acordamos con Suni abrir este homenaje con la lectura de un poema y cerrarlo con la lectura de otro. Y entonces ahora me toca a mí cerrar mi presentación con la lectura de un poema. El poema se llama Tal vez lo mejor. Te hice entrar a mi casa y quizás no debía hacerlo. ¿Cómo saber lo que no se debe hacer si es tan difícil saber lo que se debe hacer? No es que hayas abierto los cajones, nada hay en ellos que te pueda importar. No hay fotos, no hay cartas, no hay pruebas de ningún crimen. No es que hayas hecho ruido al entrar, ni tampoco que se haya desviado el curso de mis ideas si las hubiera tenido. Lo peor, o tal vez lo mejor, fue que trajiste la afuera, el fastidioso, el envidiable, el rutilante afuera. Lo peor, o tal vez lo mejor, fue tu engañosa dulzura al entrar, tu adorable dulzura. No debí dejarte entrar a mi casa, invasora, deslumbrante, molesta. Gracias.